Netflix continúa conquistando la industria del entretenimiento y ahora contará con una base de producción en Madrid para realizar series y películas españolas. Con esto, la compañía más popular de streaming apuesta por continuar el éxito que las producciones hechas en España han tenido alrededor del mundo. El establecimiento de nuestra primera central en Europa creará nuevas oportunidades para el increíble talento en España a la vez que demostrará nuestro compromiso con la producción de contenido original en toda Europa, comentó Eric Barmack, vicepresidente de series originales de Netflix. Boceto del proyecto de Netflix en Ciudad de la Tele. Ilustración El país, el inmueble se ubica en Ciudad de la Tele, tres cantos, a 25 kilómetros de Madrid. Las nuevas instalaciones contarán con tres sets de grabación y la gestión de la construcción corre a cargo de Grupo Secuoya, quien además estará involucrado en la producción de proyectos televisivos. Para conseguir el éxito, Netflix tiene a su favor la aportación de Alex Pina, creador de La Casa de Papel, y su productora Vancouver Media. El español ha firmado un contrato para producir contenido en exclusiva para el gigante del streaming y su primer proyecto ya fue anunciado, se trata de Skyrojo, una serie con guiños al estilo tarantino, Las chicas del cable fue la serie que inició el éxito de las producciones españolas. Foto, Netflix. Sin duda el nivel de producción de las series españolas ha sido un factor para su éxito. Series como Las Chicas del Cable, La Casa de Papel y Paquita Salas han resultado un triunfo en la audiencia global y se han convertido en referente de la televisión de Hispanoamérica. Podría interesarte cómo le hizo Twitter para sobrevivir el domingo si Luis Miguel, bienvenidas a máxima seguridad, hoy TNB anuncia su sexta temporada Andrea Guzmán.